Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Baf y si estás viendo esto, estás en mi canal. Eh, nuevo review, esta vez no es un instrumento musical, eh, como veréis en la introducción del vídeo. Vengo a hablaros de esta pedalera, procesador de efectos y un montón de cosas más. Eh, Line 6 Pod Go. Eh, voy a dejarla por aquí. Para que no me moleste, os explico un poco. Hoy, eh, bueno, más que un review, vamos a hacer un unboxing. Me hace mucha ilusión porque es el primer unboxing que hago y me siento como muy moderno diciendo la palabra unboxing, ¿vale? Eh, bueno, en concreto, yo... esta es la... podríamos decir la hermana pequeña, es la, la última traera que sacó Line 6. Eh, Procesor de efectos, eh, emulador de de altavoces, de amplificadores, bl, bl, un montón de cosas, ¿vale? Esta la saqué hoy de Pro Norte, mis amigos de Pro Norte que os dejaré por aquí abajo el enlace de su página web para que veáis todo lo que todo lo que tienen <laughs> y os aseguro que es muy interesante, ¿vale? Eh, como digo, eh, me la traje hoy a casa, vamos a hacer el unboxing. El primero, qué tiene dentro de la caja. Yo nunca, eh, bueno, veréis, eh, está totalmente precintada. No sé lo que hay dentro, esto es sin, sin trampa ni cartón. No, no, pude, no, no pude estudiarme antes lo que me voy a encontrar ni nada de esto. Si sí sé de lo que se trata, yo trabajé con, con su hermano mayor, con la, con la eh, Line 6 Elix, una animalada. Y en concreto, lo que yo creo que me voy a encontrar es algo muy parecido, ¿vale? Pero más pequeño, más portátil y más práctico, ¿vale? Eh, os cuento en concreto eh, mi caso yo como bajista no, no necesito eh, seguramente bueno creo que nadie pero vamos yo voy a poner en mi caso porque cada uno sabe lo suyo no necesito tener eh, una cadena de 300 efectos a la vez ni, ni no sé cuántos amplificadores no al final un bajista va a tocar y pues Puedes tener tu compresor, tu puerta, si quieres, ciertos efectos en ciertas canciones, en puntos concretos y demás, eh, un emulador de un ampli que te mole y poco más. Por tanto, eh, mi, mi guerra con, con estos aparatos siempre fue, de hecho, durante mucho tiempo, no es que los criticase, pero sí que, sí que no, no les veía el sentido de tanto, ¿vale? Bueno, yo llegué a la conclusión de que no me hacía falta todo lo que ofrecían. Está muy bien tener de todo y tener un emulador de todos los amplificadores que hay en el, en el mercado y demás, pero yo no los iba a utilizar. Entonces, eh, hacer una inversión de una pedalera tan grande como pueden ser 1100, 1200, 1400 euros, siempre me pareció una salvajada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me encuentro que Line 6 saca este modelo PodGo que es todo lo que yo quiero o todo lo que yo utilizo. Y mucho más, pero pero todo lo esencial en un formato bastante pequeñito y a un precio eh, increíble. Entonces eh, dije, uy, esto eh, yo lo quiero probar. Así que eh, os voy a contar un poco por encima eh, la información que tengo. Y luego pasamos a, a ver qué hay aquí dentro, ¿vale? Bueno, en concreto tiene, mmm, eh, como decía, <laughs> muchos más efectos de los que vas a utilizar quizás en tu vida. Hablamos de más de 300 efectos, o sea, no es no es una broma. No hablamos de una pedalera pequeña que te vengan 12 efectos. No, no, no. Hablamos de más de 300. Es una burrada. Todos los efectos son de la gama Helix de la Insix. por tanto, por es porque decía antes que esta la hermana pequeña de la Helix y demás. Podemos decir todos los efectos que tiene son los mismos, ¿vale? Esta lo que tiene es que es más pequeña. Tiene menos capacidad, tiene pues, menos emuladores, menos efectos. Puedes meter menos efectos en cada cadena, pero yo creo que vas más que de sobra con esto. Ojo, el que quiera pagarse una burrada eh, me parece fantástico. Pero yo creo que, y que era, como decía antes, era mi problema, yo no le encontraba utilidad a tener todo eso que, que ofrecían, ¿vale? Las pedaleras estas grandes. Pues si me encuentro algo pequeño que me funcione... Bueno, si me funciona, luego os lo diré. Pero vamos, en principio es algo que para mí es muy atractivo. Como digo, cuenta con emuladores de altavoz, emuladores de, de amplificador. Si no me equivoco, eh, puedes encadenar seis efectos de cada vez, en cada cadena. Esto, bueno, cuando haga el, el, el test, el clinic, ¿verdad? Lo, lo sabré. Pero bueno, así a, a brote pronto lo que me informé. Seis eh, efectos a la vez. Yo creo que su número de efectos es bastante, bastante importante. No, no creo que te hagan falta muchos más de cada vez. Bueno, a ver, hablamos a un nivel nivel amateur, profesional, a un nivel muy bajo. No hablo de que estés tocando con, no lo sé, con Metallica, que a lo mejor un guitarrista necesita, yo que sé, sabe Dios cuántos efectos y cuántas cosas. Eh, hablo de, bueno, de un nivel normal. Creo que es un número más que suficiente. Tiene looper, tiene looper, que es una cosa que. Bueno, llevo mucho tiempo detrás de un looper y nunca lo nunca tuve, bueno, porque tampoco le iba a dar uso, pero me hace mucha gracia que tenga looper porque para la gente está muy bien tener un aparato para la gente profesional y demás, pero para la gente que está en casa tocando solo estudiando o demás, un looper es algo súper práctico, ¿vale? Poder hacerte tú tus líneas y luego tocar por encima, incluso meter una guitarra, hacerle un ritmo y tocar tú un bajo encima o al revés. Eso me parece súper útil y, y lo trae. Es algo que me gustó muchísimo cuando me informé, ¿vale? Porque, bueno, ahora mismo ya muchos aparatos de estos ya vienen con looper, pero bueno, es algo que a mí para la gente que toca en casa solo y demás, creo que lo veo súper interesante. Y es algo que, que seguro que estaréis de acuerdo conmigo que, que mola. Si no lo trae, pues no pasa nada, pero si lo trae, mola. Así que, eh, después de meter esta pequeña chapa con lo que yo creo que nos vamos a encontrar, vamos a abrir esto y ver qué pasa. Bueno, eh, voy a ver... Vamos a ver qué nos trae la caja. La verdad es que no, el peso no es muy grande. Bueno, nada, por aquí unas pequeñas instrucciones, ¿vale? Eh, bueno, un poco lo que yo os había contado, que no lo leí aquí, lo leí en Google. <laughs> nada, pues poco más. Bien aquí cerrada, vamos a. ¿Con qué esto? A ver, mira, esto me puede servir. Ahí. Vale. Boli cerrado, para allá. Pues vamos allá, me estoy un poco nervioso porque no sé lo que hay aquí. Bueno, vamos a ver. De momento... Supongo que se verá bien, sí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esto supongo que es... Ah, esto es el... A ver si... Cojo para romper esto. Esto es el transformador. Vale, no sé si funcionará, pero cerrado viene de narices. Vamos a ver cómo va esto. Vale, esto por ahí. Vale, te viene el Bueno, para Estados Unidos, para Inglaterra. Bueno, no creo que lo utilice mucho por allí, pero. Pero, bueno, está bien que te lo traiga. La verdad es que me parece muy práctico. Un punto. Un punto extra para Line 6. Vamos a ver cómo va esto. Para adentro. Esto se mete para aquí dentro, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, nada, un transformador es de de 9 voltios, DC3H, 9 voltios. Bueno, esto, un consejo que os doy, en la medida de lo posible, siempre que trabajéis con aparatos de estos, intentar encontrar un repuesto de estos, porque esto es el típico aparato que nunca se estropea y de repente, un día, eh, en la prueba de sonido, se te estropea, alguien te lo pisa... Eh, la clavija el, el conector de tanto se acaba estropeando y esto nunca se estropea en casa siempre se estropea en una prueba de sonido o antes de empezar un bolo tener uno aunque no sea original pero bueno podéis ver los vatios los ohmios y todo esto y no hace falta que compres original uno de competencia que va a funcionar perfectamente por tenerlo de repuesto yo siempre lo hago y, y es, es bueno muy aconsejable si no te quieres quedar tirado, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a ver. Bueno, voy a poner esto, la caja para abajo, y así la saco para aquí encima, ¿vale? Vamos a ver. Así. Bueno, eh, viene bien protegida, como no puede ser menos. Mira. A los que la compréis, quizás, quizás esto si la metéis en un, en un maletín, esto yo siempre lo utilizo luego, lo pongo a medida para que me quede bien, bien encajadita. Que son cosas que mucha gente las tira, yo intento reutilizarlos para, para colchar dentro de la funda. Eh, así que esto por aquí. ¿Qué más trae? Aquí tenemos instrucciones y tenemos el cable para conectarlo a al ordenador por cierto tengo que comentar se llama si no me equivoco FreePod una app o bueno si un, una aplicación para ordenador para enchufar tu pedalera y ajustar todos los parámetros desde el ordenador en vez de desde la desde la pedalera vale es muy práctico y es gratis no es una aplicación que tienes que pagar y está muy bien nada cable normal <coughs> Además tenemos por aquí uy, una llave de Allen. Llave de Allen, ¿para qué es esta llave de Allen? No sé. Bueno, luego vemos todo esto. Eh, puede ser para... Ah, vale. Ahora os digo para qué es la llave de Allen. Mira, es la primera vez que me encuentro algo así y y me parece increíble. Me parece increíble. Vamos a ver qué hay por aquí. Con mucho cuidado. Bueno, pues mirar. Bueno, no es pesada, pero tampoco es ligera. No sé, pesará un par de kilos. Eh, creo que ahí la podéis ver bien, ¿vale? Pensé que era más grande, sinceramente pensaba que era más grande. Eh, esto podemos hacer la comparación. Mm, bueno, yo tengo aquí un mi ordenador, un Mac, este es el de 13 pulgadas, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Eh, ¿Vale? Mm, aproximadamente. Por tanto, todos aquellos los que no tengáis maletín o lo que sea de, para transportarla, en la mochila que lleváis el ordenador os va a atrás, ¿vale? Eh, bueno, eh, super punto. Eh, me parece increíblemente cómodo que sea tan pequeño, ¿vale? Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, la llave de alem, ¿para qué es? Lo acabo de descubrir. Y me parece súper práctico. Y esto sí que no lo había visto nunca en ninguna, ¿vale? Para. Bueno, este, el pedal de expresión, normalmente con el uso, siempre se acaba ablandando un poco. Y quiero pensar que es para. para apretarlo. Bueno, que esto lo puedes hacer en cualquiera, pero que te venga con la llavecita, me parece otro punto. Van tres, si no me equivoco. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver, pedal de expresión. Bueno, eh, dentro de que es un formato pequeño, el pedal de expresión no es, no es tampoco enanito. Voy a ponerla así para ver si se puede ver todo bien, ¿vale? Yo creo que ahí la veis mucho mejor. El pedal de expresión, bueno, se ve. No es de plasticucio, está bien, está chulo. Eh, <laughs> materiales: toda la parte de arriba, la carcasa de arriba es metálica, cosa que está muy bien, y la parte de abajo es plástico, ¿vale? Bueno, lo hace lo hace un poco más ligero eh, bueno viene aquí con, con un pequeño asa eh, de verdad estoy todavía eh, estoy procesando eh, que sea tan tan pequeñita porque pensé que iba a ser bueno eh, su hermana la, la elix como os dije antes yo trabajé con la elix es eh, el doble fácilmente de, sí sí el mucho más mucho más bueno es Supongo una versión una versión mejorada, ¿no? En cuanto a ergonomía y demás. Vale, eh, pedal de expresión. A simple vista tenemos aquí eh, los pitch estos. Eh, bueno, es para subir y bajar de banco. A B C y D. Cuatro modelos, vale. Cuatro efectos puedes tener aquí. El mode. Bueno, esto para entrar en menú y demás, para editar y todo esto. El tap y. y turner, el afinador, ¿vale? Bueno, esto es. Esto es igual que a la Helix. O sea que la helix viene con 8. 8 creo. No me equivoco. Por eso digo que esta es. Bueno. La hermana pequeña en, en, en general. Tenemos. Bueno, el indicador de si estás en. en guagua o expresión, vamos. O si estás en... en volumen, ¿vale? Aquí tenemos el volumen normal, que es, es igual que que la hélix, vale, menú, acción, eh, selector, cambiar de página, selector, bueno, y esto me imagino que serán para mover los parámetros que tengan seleccionados en la pantalla. Pantalla de LED, ese sí que sí que lo vi. De 4.3. Es una pantalla importante, 4.3, ¿eh? Y si no me equivoco, eh, viene con muy bien a color y demás. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si lo veis. Eh, bah. tenemos entrada de guitarra lógicamente eh, pedal de expresión para ponerle un segundo pedal bastante interesante si quieres bueno si quieres jugar con los dos pedales tener uno uno en volumen y otro en bdp de descripción de guagua de lo que sea bueno yo no lo utilizo pero bueno muchos guitarristas sí que le pueden ser sí que les puede ser bastante útil el loop de efectos vale está muy guay que tenga loop de efectos mine out eh, bueno eh, la salida normal tienes mono y estéreo vale este por ejemplo eh, la la elix venía también el mine out viene en Jack y en Canon vale eh, utilidad la misma bueno pero comodidad bueno un canon siempre es un canon vale así que bueno esto yo no sé si ponerle un punto negativo por esto. No, no se merece un punto negativo. Bueno, que, que es, estaría bien que viniese con con Canon. Sí, pero perfecto, con, con Jack. ¿vale? El amp out. Esto eh, lo tenía pensado explicar cuando haga, haré otro vídeo de cómo funciona y, y algún truquito para configurarla y demás dentro de muy poco. Esto yo creo que lo, lo empezó a hacer Line 6, ¿vale? Se llama amp out. Y es para trabajar con un ampli y, y utilizar esto como, como efectos, como vamos, como eh, pedalera de efectos nada más, ¿vale? Sin emuladores nada, y utilizar el, tu propio ampli en vez de un emulador y demás. Salida de auriculares, bueno, importante si vas a tocar en casa y demás, ¿vale? Tenemos la entrada USB y tenemos la, la entrada de. De, de corriente, ¿vale? Que son uh, pa, 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 9 voltios, 2,5 amperios, ¿vale? El, el aparatito, el transformador. Eh, bueno, lo veo muy completo, no, no le hace falta más. Lo único que bueno que le pondría la pega sería eso, el canon. Pero bueno, es que tampoco tiene sitio. Tampoco tiene sitio para más, ¿vale? A mí me gustaría que tuviese Canon, sí, señor. Hay otra otra versión que es la wireless la Podgo Wireless, que es exactamente igual, eh, todo, el, todo lo de dentro es igual, pero trae aquí un wireless, bueno, te viene con un inalámbrico, ¿vale? Y te la venden. Esta con el, dentro te viene el sistema inalámbrico y te trae... Eh, bueno pues el botoncito de line 6 el inalámbrico que es el jack con una pequeña petaquita ya no es ha de enganchar una petaquita que va enganchada ahí directamente al jack y entonces tienes inalámbrico incorporado bueno es mucho más cómodo pero es un poco más caro voy a enchufarla y a ver qué pasa ¡Hopala! pues ya estoy aquí eh, uy, el cable que me lo cargo todo voy a poner el cable por ahí aquí curioso ser curiosos con los cables no lo hagáis como yo eh, vamos a ver, eh, por aquí. Opa. Bueno, voy a ponerlo así un poco para que se pueda ver. Yo creo que ahí se ve bien, ¿vale? Encendemos... Me gustaría tanto quitarle el, el plástico este, <laughs> pero no lo voy a hacer. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, nada, la pantalla, bueno, la podéis ver, se ve espectacular. Bueno, la pantalla es igual que la elix, la verdad, eh, la definición y demás. Supongo que se puede poner más claro y más oscuro, ¿vale? Eh, bueno, a grandes rasgos no me voy a meter a, a meter matraca de, mmm, voy a explicar un poco lo que veo y luego, ya como os digo, voy a hacer otro vídeo trabajando ya con ella, enchufada a en un ordenador y, y viendo cómo funciona, ¿vale? Bueno, como os decía, tenemos aquí estos selectores, estos botoncitos: Drive, Bass, Mid y Treble. Y Presencia, ¿vale? Lo normal. Un pequeño ecualizador aquí. Esto, LineSig siempre lo trae. Y demás. Nada, tenemos subir y bajar de bancos. No sé si veis los cambios: subir y bajar de bancos. Bueno, como siempre. Y luego tenemos por aquí, pues en cada uno, los efectos que queremos, ¿vale? Podemos conmutar. L una cosa que me hizo mucha gracia es que eh, podéis asignar un color a cada efecto, de manera que una vez estar tocando eh, bueno, muchas veces en un escenario estás con mala visibilidad y demás. Me parece muy práctico porque porque sabes que los, bueno, pues los morados tú tienes, bueno, ahí lo configuras como tú quieres, tú tienes los delays en los morados, pues distorsiones en rojo, bueno, etcétera, como tú lo quieras. Como te lo quieras configurar tú. Y entonces, simplemente mirando, ya sabes, por el color, lo que tienes activado y lo que no. Me parece muy, muy, muy interesante, ¿vale? Eh, bueno, nada. Eh, los pitches son de mucha calidad. O sea, bien metálicos y demás. No, 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 no tengo nada malo que decir al respecto, ¿vale? Bueno, ya ves, 31, 32 bancos. Pff, 32 bancos. De 4... Secciones cada una. Luego aquí tienes la cadena de efectos. Bueno, aquí le puedes asignar los dos pedales, ¿vale? Volumen, bueno, lo que sería volumen y lo que sería, por ejemplo, un guagua. Vale? Luego puedes meterle, si no me equivoco, aquí tienes para meterle 1, 2, 3, 4, 5, 6 efectos. Tienes para meterle un altavoz, un ampli, o sea, un emulador de, de, de cabezal o de amplificador. Vuelvo a lo que decía al principio, no hace falta más. Yo creo que yo esto ya va sobrado, ¿vale? Yo no conozco mucha gente de nivel normal, no hablo de. Pf, yo qué sé, de. De Brian May, ¿sabes? Hablo de gente normal, de a pie. Que utilice una cadena eh, un guagua, seis efectos, un amplio y un altavoz a la vez. Pf, poca gente, vi. Puedes ir variando de un. de un de un efecto a otro, ta, 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 a lo mejor en una canción o en un estilo te mola más un y te mola otro, pero todo a la vez, nunca. Y esa era mi gran guerra, ¿vale? Eh, entonces, yo creo que este aparatito tiene exactamente lo justo, no hace falta más. El tap, bueno, ya sabéis, el tap. Ti, 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 ti. Ya, marcando ahí con la luz, la velocidad, ¿vale? Que le quieras meter al efecto. Y dejándolo calcado, tenemos el afinador. ¿Vale? no tengo nada enchufado ahora mismo, pero bueno, un afinador eh, por, es igual que el de la Helix, es brutal de, de sensible, así que este imagino que será parecido. Vale, volvemos y nada, poco más, eh, no hay mucho más que explicar. Así que yo creo que esto es todo, me parece fantástico el tamaño. O sea, o sea es como mi cabeza, un poco más, o sea, es, es brutal, o sea, te lo puedes llevar en un bolsito a ensayar o a tocar, es, es brutal. Voy a ponerme a probarlo y bueno, yo este vídeo lo voy a acabar aquí porque si no es muy largo, <laughs> pero voy a ponerme a probarlo estos días y intentaré configurar algún sonido y demás para enseñaros luego cómo, cómo se trabaja y sobre todo me interesa conectarlo al ordenador para, para que se vea todo bien, ¿vale? Así que nada, no tengo más que buenas palabras para este aparato. Como os digo, yo había trabajado con la helix y ya me quedé flipando. Eh, de todas las posibilidades Pero bueno, te repito que me parecían demasiadas Sobre todo para un bajista, ¿vale? Eh, pero esto eh, Me parece increíblemente práctico Apagado Bueno, tendré que ponerme a funcionar con medio en cuanto a sonido Yo como ya la conozco Sé que es un 10 en cuanto a sonido Pero bueno, me interesaba muchísimo que vierais Pues eso eh, el... El, el tamaño, el peso, la construcción y todo lo que trae. Eh, de verdad, no es. esto no es rollo peloteo, pero estoy. estoy eh, en bastante, bastante flipando, ¿vale? Con, con lo que me encontré. No, no la había visto, de verdad. La había visto fotos en la caja y había visto eh, por internet alguna foto y demás, pero bueno, no. No, no me la esperaba así, me la esperaba como poco más grande. Así que, eh, nada, eh, le tengo que dar mi, mi mejor valoración. Eh, bueno, llevo pocos reviews y estas cosas. Todavía no tuve nada que pudiese meter caña y os aseguro que me encantaría meterle caña a algo. Pero de momento no es el caso. Voy voy seleccionando mucho las cosas que, que, que me parecen muy prácticas y demás. Y esto, de momento. Eh, a ver cómo, cuando le meta caña, a ver cómo funciona, pero. Pero. Me parece increíble. Así que, nada, lo dicho. Suscribiros al canal, <laughs> si no lo estáis. Eh, me ayuda un montón que os suscribáis, ya sabéis. Eh, Todas las semanas saco un vídeo nuevo, presentando instrumentos, eh, presentando, pues, todo tipo de cacharrería <coughs> musical. Eh, tengo muchas más cosas preparadas. Me, cada día me voy encontrando con cosas por el camino y, y, y más cosas que tengo por ahí. Eh, así que como poco, como siempre hago un vídeo a la semana. Si queréis estar informados de todo, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise y demás. Eh, poco más que deciros hoy. Eh, si lo que digo siempre, si queréis algo, si queréis información sobre algo si queréis pues aconsejarme sobre o, o queréis que haga o que investigue sobre algún instrumento en concreto sobre algún aparato en concreto decídmelo que sabéis que siempre que esté en mi mano lo, lo por lo menos lo voy a intentar hacer vale y es muy raro que no lo consiga como digo siempre así que poco más line six pod go eh... De verdad, hasta ahora le tengo que dar un 10. Eh, poco más. Suscribiros al canal, por favor. Y ya sabéis lo que queráis. Si no, luego eh, al final del vídeo eh, siempre dejo bueno, todas mis redes y, y enlaces y demás. Para que podáis, eh, si queréis, escribirme de manera privada o lo que sea para comentar cualquier cosa cualquier tipo de feedback con el canal me, me entusiasma así que eh, poco más que deciros como digo la NC Spot Go eh, dentro de poco haré haré el review tocando con él y, y configurándolo vale y nada más, esto es todo por hoy muchas gracias y hasta luego